A lo largo de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se ubica el peaje Platanal y se estipula construir el peaje de Gamarra. La ubicación de estas estaciones no está en manos de la concesión. Instalar estaciones de peaje a lo largo del corredor vial es una decisión del Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estas entidades lo que hacen es determinar cuáles son los mecanismos de financiación de los proyectos. Mantener la vía en buen estado y acortar los tiempos de recorrido son algunos de los beneficios que se logran con la ubicación de estas estaciones en el corredor vial. Básicamente son disminuir los tiempos de recorrido, disminuir los costos de transporte, generar empleo en la región. Adicionalmente van a encontrar una vía con unas perfectas condiciones de mantenimiento hasta el año 2035. Van a encontrar servicios gratuitos de grúa, de carro taller, de ambulancia con personal médico. Además, la comunidad debe saber que las tarifas que se recaudan en los peajes de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra son determinadas por el Ministerio de Transporte. Adicionalmente es importante que tengamos claro que el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, autorizó el otorgamiento de una tarifa especial diferencial para aquellas personas que residen o trabajan en los municipios aledaños al área de influencia de las estaciones de peaje. Quienes deseen mayor información sobre esta tarifa especial de 200 pesos pueden acercarse a las secretarías de gobierno de los municipios de Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y Morales.